Así era el modus operandi de Albert Fish, un norteamericano que se convirtió en el asesino más brutal y despiadado del siglo XX. Un hombre aficionado a la tortura y el masoquismo. Un depredador amante del fetichismo. Un animal salvaje al que le gustaba comerse a sus víctimas. Albert Fish se enfrentó a la silla eléctrica el 16 de enero de 1936. Aseguró sentir morbo por la experiencia. Sus últimas palabras fueron: este es el único placer que me falta. Mi propia muerte. El delicioso placer de morir. Abrimos el expediente de Albert Fish. Detrás de aquel anciano con rostro amable se escondía uno de los asesinos más despiadados del siglo XX en Estados Unidos. Se le apodó como el vampiro de Brooklyn. Se acaban de cumplir 95 años del horrible asesinato de la niña Grace Wood. Nacido en un hogar roto, de niño acabó ingresando en un orfanato donde recibió constantes malos tratos. Descubrió que aquellos golpes le generaban placer, tanto los que recibía como los que comenzó a propinar a sus compañeros. Violencia que con el paso de los años llegó a generarle un placer sexual. Fue en 1910 cuando cometió su primer asesinato. Mató a un hombre. Ese fue solo el principio. He pedido al autor del libro En la escena del crimen, de la editorial Larousse, a Alberto de Frutos, que me acompañe. Querido Alberto, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. Bueno, el primer crimen de Albert Fish vinculado con niños se produjo en febrero de 1927. Al año siguiente tuvo lugar el primer asesinato oficialmente atribuido al vampiro de Brooklyn. Todo comenzó con un anuncio publicado en el diario New York World que decía más o menos qué. ¿Qué decía aquel anuncio y qué tiene que ver con Fish? Sí, efectivamente, Adolfo. Hablamos de un anuncio que un joven llamado Edward Wood publicó en ese diario el 25 de mayo de 1928, solicitando un empleo para prosperar en la ciudad y contribuir a la manutención de su familia. Cuando Fish lo leyó, se presentó en su casa con una identidad falsa, la de un hombre llamado Frank Howard, y se ofreció a contratar al joven en su granja de Farmingdale, Long Island. A la sazón, el joven Booth tenía 18 años y varios hermanos, entre ellos la pequeña de 10 años a la que hemos mencionado ya, Grace, a la que el asesino conoció en la residencia y de la que fatalmente se encaprichó. Albert Fish empezó a tomar cierta confianza con la familia Booth por su perverso interés en la pequeña de la casa, esta niña llamada Grace. Alberto, ¿qué artimaña utilizó para acercarse a la pequeña? Sí, Fish era un hombre muy muy agradable o muy presentable, de buenos modales, a simple vista todo un señor, y en efecto pues se ganó la confianza de la familia en una segunda visita, en la que desayunó, departió largo y tendido con ellos, les llevó fresas de su supuesta granja y les dijo que eso era solo el principio, que cuando Edward empezara a trabajar para él, les llevaría otros muchos regalos. Así, en un ambiente de cordialidad, convenció a los padres de que dejaran asistir a Grace a la fiesta de cumpleaños de una supuesta sobrina suya, que se celebraría en la casa de su hermana. El hombre les prometió que se la devolvería antes de que anocheciera, pero como en el caso de su primera víctima, del primer niño Billy Gaffney, sus padres, Delia Flanagan y Albert Wood, nunca volvieron a ver a Grace con vida. Desapareció sin dejar rastro y la policía emprendió una búsqueda contrarreloj para dar con su paradero, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Pasaban los años y la policía no lograba dar con aquel anciano que se había llevado a la niña. El caso de la desaparición de la pequeña Wood, de Grace Wood, estaba a punto de archivarse cuando el inspector que llevaba el caso decidió jugar una última carta. Convenció a un periodista para que publicara un artículo falso en el que se decía que la policía estaba a punto de descubrir al criminal. Sabiendo que era mentira y espoleado por el amor propio, Albert Fish envió una carta a la madre de la niña. El domingo 3 de junio de 1928, en su casa, Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comérmela.
Bajo el engaño de una fiesta, la llevé a una casa abandonada. Cuando me desnudé, ella se puso a llorar y trató de escapar. La sujeté y la desnudé por completo. Al verla patalear, la asfixié hasta la muerte. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi casa. Guisé su rico y delicioso trasero. Tardé 9 días en consumir todo su cuerpo. Pero no se preocupe, murió siendo virgen. Alberto, aquella carta, ¿cómo ayudó a la policía a llegar hasta el vampiro de Brooklyn? Bueno, la carta, además de contar, como habéis expuesto con pelos y señales todo el contenido de aquella atrocidad, de aquella salvajada, pues lo que hizo fue notificar, digamos, a las autoridades, la familia notificó a las autoridades el contenido de la carta y ayudó mucho un símbolo que había en el sobre que remitía a una mutua privada de choferes de Nueva York. Esa fue la pista prioritaria que siguió la policía para poner rostro a Albert Fish. Su rastro les llevó hasta la calle en la que vivía el asesino. Y la verdad es que su captura, a manos del detective William King, no revistió mayores dificultades. Tan seguro se sentía de su invulnerabilidad que siguió acudiendo a su domicilio como si tal cosa. Es decir, no solo envió aquella carta a la familia de la pequeña, sino que además no cambió sus hábitos de vida. Este tipo, una vez cazado por las autoridades, ¿cuál fue su testimonio? ¿Qué explicaciones dio sobre lo ocurrido? Sí, hasta cierto punto, y como hemos visto por el testimonio de esa epístola, se diría que cuando ya cayó en manos de las autoridades fue casi como una liberación para él, ¿no? Cantó todo lo que había que cantar y, en definitiva, se explayó, abundó en todo lo que había apuntado ya en su misiva. Dijo que había cortado la cabeza a la pequeña, que había practicado el canibalismo con ella y que, además, no era la primera vez que lo hacía. Razones, bueno, pues ninguna racional, por así decirlo, ¿no? En realidad, él se decía que no era un demente, que era solo un excéntrico y que la mayoría de las veces no podía explicar siquiera por qué obraba de ese modo. Basándose en pruebas y en la propia confesión del vampiro de Brooklyn, la policía estimó que Fish había asesinado y devorado a unos 400 niños, aunque solo se pudieron comprobar 15 asesinatos. Sin embargo, solo fue juzgado por el caso de la pequeña Grace y del pequeño Billy, el niño al que secuestró un año antes. Alberto, ¿cómo fue el juicio contra él? Bien, el juicio atrajo, como no podía ser de otra manera, en función de esas cifras que comentas, la atención popular. Durante 10 sesiones, la gente se familiarizó con términos como masoquismo o castración. Y más allá del morbo que suscitara el caso entre la opinión pública, lo más interesante fueron las valoraciones psiquiátricas. Para empezar, la del doctor Frederick Bertman, que fue uno de los ponentes, y no dudó en declarar que Fish era el elemento más perturbado con el que se había topado en la vida. Presentó incluso una radiografía del reo en la que se veían hasta 29 agujas incrustadas en la región escrotal. Y el juez, ante la información, ordenó a las mujeres que salieran de la sala. También intervino una hijastra de Fish, que narró los juegos masoquistas a los que se sometían en su casa. La actuación del abogado defensor, por su parte, James Dempsey, fue bastante oportuna y por todos los medios trató de subrayar la locura de Fish para conseguir su internamiento en un centro. Ya había estado, como hemos mencionado, en uno, ¿no? Pero finalmente pesaron más las valoraciones de los médicos del Estado y el tribunal lo declaró cuerdo, por lo que lo condenó a morir en la silla eléctrica. La sentencia, como habéis dicho, se ejecutó el 16 de enero de 1936. Querido Alberto, gracias por ayudarme a poner en pie este expediente. Alberto de Frutos, autor del libro En la escena del crimen. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Albert Fish, apodado el vampiro de Brooklyn, porque mataba, porque devoraba a sus víctimas y bebía su sangre. Una práctica, el canibalismo, de la que quiero hablar con Fran Navarro. Él es historiador y escritor, además colabora con la revista muy interesante. Por eso te recomiendo que leas la edición especial Caníbales, del Paleolítico a la actualidad. Querido Fran Navarro, buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. Placer estar de nuevo en el programa. Enhorabuena por el trabajo, es muy interesante. Me ha parecido tan espectacularmente hecho que te quiero proponer alguna cosita para que hagamos un especial en la temporada que viene, pero ya, si te parece, aprovecharé el verano y algún momento de relajación tuya para convencerte, ¿de acuerdo? Genial. Por mi parte, total disponibilidad para lo que me quieras comentar, Adolfo. Fran, existen básicamente tres tipos de canibalismo: el cultural, culturas en las que la antropofagia era o es algo socialmente aceptado; el de supervivencia,
recordamos aquella película Viven, la experiencia que vivió la selección de rugby uruguaya, y el criminal o patológico en el que nos vamos a detener. En tu opinión, después de haber hecho bastante apnea en este asunto, ¿qué lleva a una persona a cometer canibalismo? ¿Hay algún patrón? ¿Se asocia a algún tipo, no sé, de trauma, algún tipo de patología? Pues en el caso de los criminales, en el que nos detenemos, los caníbales solitarios, a diferencia de los otros dos grupos que mencionas, Adolfo, cada caso tiene un motivo, o mejor dicho, motivos en plural. El hecho de que alguien se coma a otra persona nos resulta tan macabro y repulsivo que es natural que lo primero que nos salga a decir sobre un caníbal es que está loco. Y ciertamente, en la mayoría de los casos, se asocia a una patología, pero no se puede asegurar siempre. En cuanto a patrones o traumas que puedan llevar a una persona a convertirse en un caníbal, tampoco existe una regla general, ni mucho menos. Lo que está claro es que la falta de afecto, las humillaciones, el maltrato y los abusos suelen ser ingredientes comunes en la vida y sobre todo en la infancia de muchos asesinos y asesinas caníbales. Entiendo. ¿Suelen ser personas conscientes de sus actos y de la gravedad de lo que están haciendo? Sí, son conscientes de sus actos. Que sepan o no la gravedad de lo que hacen ya es discutible en cada caso. Pero está claro que muchísimos de estos asesinos sabían lo que hacían porque planifican sus crímenes y toman decisiones coherentes para no ser vistos. Yo, al menos, no conozco ningún caso de caníbal que se ponga a comer carne visiblemente humana en público. Y, de hecho, casos tan famosos como el de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Rotemburgo o el propio vampiro de Brooklyn fueron condenados como personas cuerdas. Esta gente, además, tengo la impresión, por lo que he leído, que obtienen algún tipo de placer cuando cometen estos actos, ¿no? Efectivamente, al menos los casos más mediáticos de estos caníbales sí que han presentado este tipo de filia. Por ejemplo, la vorarefilia es una conducta por la que alguien se excita con la idea de comer o ser comido por otra persona. Y esto va desde la mera fantasía a la realización práctica, que es lo que hicieron pues este tipo de asesinos, ¿no? Y sí, suele estar también relacionada con la necrofilia, que lleva a los caníbales a practicar sexo con el cadáver o partes del cuerpo de sus víctimas. Naturalmente no es tu disciplina como historiador, pero ¿has tenido oportunidad de leer si a estas personas se las puede someter a algún tipo de tratamiento, si hay algún tipo de terapia? Pues, Adolfo, yo como historiador casi te diría que me enfrentaría a ellos con una Biblia y un crucifijo. Al menos parte de la historiografía marca la cristianización como lo que acaba con el canibalismo en muchas culturas. Pero este es otro asunto, otro canibalismo, y además debatible. Pero, ojo, ha sido una de las terapias implementadas como caníbales, como Jeffrey Dahmer, que en la cárcel empezó a leer la Biblia y a hablar con un pastor. Pero la realidad es que muchos expertos creen que la psicopatía no tiene solución. Como mucho, se podría intentar prevenir los casos, pero también es muy difícil, porque la realidad es que gastamos más dinero en el tratamiento de delincuentes que en la prevención del delito. El entorno en el que viven los niños es vital para su desarrollo y, por desgracia, hay muchas zonas marginadas donde la violencia está demasiado naturalizada en el día a día. Frank, leía que el canibalismo como práctica criminal ni tan siquiera aparece recogido en el Código Penal de muchos países europeos. ¿En el caso de España has tenido curiosidad por echar un vistazo? Efectivamente, en España no se puede condenar a alguien por canibalismo. Hay países así en Europa, en México, por ejemplo, es otro caso. Quizás sea pues uno de los síntomas más claros del tabú que supone el canibalismo en la cultura occidental, que muchos países ni siquiera se plantean la posibilidad. En el caso de España podemos condenar, lógicamente, por asesinato, y hay un artículo también que puede condenar por la falta de respeto o profanación de cadáveres, pero no por el canibalismo en sí. Es una cuestión bastante curiosa, la verdad. Dejamos el asunto aquí, disfrutemos de un plácido y tranquilo verano, y si te parece, en otoño nos reencontramos tú y yo con la audiencia y le vamos a dar una vuelta haciendo mucha apnea, mucha profundidad en este asunto, que en esos tres niveles de los que hablábamos, ese canibalismo cultural o ese canibalismo de supervivencia o luego ya, en fin, el canibalismo asociado al mundo del crimen, tendremos oportunidad de hablar de ello. Fran, te mando un abrazo, gracias y repito, enhorabuena por el trabajo, muy interesante.
Muchísimas gracias, Adolfo. Nos vemos en otoño y nada, un placer pasar por aquí de nuevo.